Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Star Bar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traigo una review de Gambito. ¿Por qué Gambito? Estoy en varios grupos de WhatsApp que son exclusivos para el juego y hay mucha gente nueva que preguntaba sobre cuál era el mejor para los selectores de Gen X, cuál era el mejor personaje para escoger. Entonces, de los que aquí tenemos a Magic, tenemos a Coloso, tenemos a Weapon Hex, tenemos a Gambito, Juggernaut y Júbilo. Para mí, de estos personajes, el mejor de todos, sin lugar a dudas, es Gambito. Gambito, que hace un daño espectacular. Lástima que su durabilidad es muy baja. Es un cañón de vidrio, como todo el mundo dice. Tiene un daño espectacular, pero tiene poco aguante. Para mí, es el mejor de los selectores de Gen X. Es el mejor personaje al que escoger. Se pasa a jefes mundiales. Es muy bueno. Ahora vamos a hacer una review sobre él, porque como habían ciertas dudas sobre el personaje entre la gente que acaba de comenzar el juego, pues vamos a hacer una review. Ya hemos hecho review de Juggernaut en el canal, ya hemos hecho review de Júbilo y faltaba estos personajes de aquí que no se les había hecho review. Para mí el mejor sin duda alguna es Gambito, como he dicho. Le seguiría Weapon Hex, es otro gran personaje, para mí son dos personajes meta. Tendríamos después a Juggernaut, a Júbilo en cuarto lugar, en quinto tendríamos a Magic y por último tendríamos a Coloso. Otro día hablaremos de otros de estos personajes, haremos una review a fondo, pero hoy nos vamos a centrar en Gambito, que era por el que más preguntaba a la gente. Así que vamos a ver al personaje. Aquí lo tenemos. Gambito, lo tengo puesto en clasificación en el puesto número 2564 mundial. Aquí tenemos los detalles del personaje. Lo único que tenemos al máximo es el daño crítico, que está a un 200%, ignora defensa con un 45%, ignora esquiva un 47%, y la velocidad de ataque, que está a puntito de también estar al máximo, que es 130, lo tengo en 129,59. Aquí el problema de este personaje, por lo menos en mi cuenta, es, por ejemplo, la reducción de recarga, que la tengo a un 35%. Es muy bajito y este personaje se recomienda tenerle la recarga, tenerlo al máximo posible. ¿Por qué al máximo? Porque es un personaje que sus habilidades lo dejan muy expuesto. Vamos a seguir con el personaje. Aquí tenemos todos los la equipación al 25, con Urus de ataque de energía, penetración de defensa, velocidad de ataque y un par de aumento de vida. Aquí tenemos sus habilidades. Este es su T2. El daño de la habilidad aumenta un 32% y el adicional en un 15%. Aumenta el daño por impacto en cadena un 20% cuando atacas y aumento del 30% en toda la probabilidad de crítico. Aquí todas las habilidades del personaje lo dejan bastante expuesto. Terminan la animación justo siempre delante del enemigo y claro, al tener una durabilidad tan baja, esto hace que nos aguante poco. Entonces este personaje se usa siempre de la misma manera, ya podéis verlo en varios vídeos de YouTube, en los que el personaje solo utilizamos la habilidad número 5 y con eso, con solo la habilidad número 5, somos capaces de matar a cualquier jefe mundial. Por eso hablaba del tiempo de recarga, tenerlo muy alto para así poder tener activa la habilidad número 5, que es la Destroyer, lo antes posible. Aquí tenemos sus habilidades, fractura 10 segundos, aquí tenemos la habilidad estrella del personaje, que es la habilidad número 5, 30% de reducción en todas las defensas, 5% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño, invencible 5 segundos, aumenta todos los ataques en un 25%, todas las velocidades en un 10%, la probabilidad de crítico en un 25% y elimina incapacitación durante 5 segundos. Aquí tenemos su liderazgo, no es un liderazgo del todo malo, ignora esquiva un 50%, no está mal. Vamos a ver aquí el tipo, aquí tenemos el mejora de tipo número 3, aquí tenemos bonificación de conjunto, fuerza del Hulk cabreado y aquí tenemos su obelisco. Tenemos aquí un PC de energía con ignora esquiva un 44%, daño crítico un 27,4% y con un aumento del daño de 180 y aumenta el daño por el impacto en cadena un 25%, que es como la habilidad que tenía esta de aquí, que tenía un 20% de daño en cadena, pues ahora le hemos puesto un 25% más. Y es así como tengo equipado a nuestro personaje. Vamos a probarlo en jefe mundial.
vamos a ir contra Enano Negro, que Enano Negro ya sabemos que los ataques de energía es con los que son más dañinos para él, y vamos a ponernos en un piso 39 de Enano Negro. Vamos a ponerle aquí una ayuda y vamos a ver de qué es capaz este personaje premium. Ya os he dicho que este personaje es para usarlo con estrategia, es para darle a la habilidad número 5, marcharse, dar vueltas, a esperar a que se recargue la habilidad y volver a darle otra vez a la habilidad número 5. Aquí tenemos, ya estáis viendo, mirad, le ha bajado 2,5 de barras de vida con solo la vida número 5, damos vueltas, esperamos que se recargue y vuelta a empezar. Bueno, ya estáis viendo, eso sí, a la que nos dan unos pocos golpes el personaje muere muy pero que muy rápido, por eso os digo que hay que darle a la vida número 5 y ponerse a dar vueltas esperando a que se recargue la vida número 5. Por eso os decía que era muy importante que en este personaje se tuviera la recarga de habilidades, se tuviera a full para poder disponer de la habilidad número 5 lo antes posible. Bueno, ya estáis viendo en un minuto que llevamos y ya vamos por la vida número 7. Ya habéis visto, quedan casi 4 minutos y ya nos hemos ventilado más de la mitad de la vida de Enano Negro. En 3 minutos ya estaría, 3 minutos máximo, 2 minutos 50, ya estaría más que ventilado Enano Negro. Ya habéis visto la capacidad destructiva de este personaje. Hay que ponerle un obelisco para ponerle a Gambito. Es obligatorio colocarle un procurador de daño para la habilidad número 5 para que haga un daño brutal. Entonces, sí o sí, hay que colocarle un procurador de daño. Lo máximo posible, 180-200. El mejor CTP para este personaje, energía. Dado que el personaje tiene muy poca durabilidad, porque dura muy poco el personaje, hay que colocarle el mayor daño posible para intentar eliminar a nuestro enemigo cuanto antes y así no morir. Entonces, por eso es importante meterle mucho daño. Estos personajes que son de cristal, que hacen mucho daño pero son de cristal, hay que potenciarles el ataque al máximo para que destrocen al contrario antes de que nos maten. Vamos a probar ahora a Corvus Clay y en una fase 45, aquí vamos a cambiar la ayuda y vamos a ponerle Ignora Esquiva. Ya sabemos que Corvus Clay tiene una esquiva muy alta, así que vamos a ponerle Ignora Esquiva para que la mayoría de nuestros golpes entren y no nos esquive nuestro personaje, nuestro enemigo. Aquí lo tenemos y vamos a hacer la misma operación que con Enano Negro. Bueno, ya habéis visto, 2 barras y vida y media. Bueno, nos ha enganchado aquí. Bueno, ya estáis viendo, 2 toques que le ha dado y esto es lo que le ha quedado de vida. Con un toque más, vamos a seguir dando vueltas. Esperamos que se cargue habilidad número 5 y patapam. Ya tenemos a Corvus Clay, ya lo tenemos finiquitado. Hemos tardado 45 segundos en quitarle 8 barras de vida. Esto es, bueno, es un personaje, ya os he dicho, que es un personaje que hace muchísimo daño, muchísimo daño. Es súper necesario colocarle un procurador de daño. Si le ponéis un CTP de energía, ya estáis viendo que es mortal. Vamos a colocarlo. Vamos a probarlo también ahora aquí en una fase 40 de Fauces Negras. Vamos a hacer una prueba con todos los jefes mundiales para que veáis de lo que es capaz este personaje. Ya os digo que es muy bueno, pero a la hora de aguantar golpes, no. Bueno, es que ya veis que más de 2 barras de vida por cada golpe que da, elimina 2 y pico de barras de vida. Está muy bien el personaje. Y misma operación, dar vueltas, esquivar golpes y cuando esté cargada la vida número 5, darle. Aquí lo ha esquivado. Pero lo que os he dicho, lo que en tema de durabilidad dura muy poco. A la mínima que le des unos pocos golpes, ya está finiquitado. ¿Veis? Aquí nos ha matado. Vamos a probar otra vez. Ya os he dicho que en lo que es aguante, no aguanta nada, de nada, de nada. Tiene muy poco aguante.
Así que aquí ya estáis viendo que el personaje es bastante bueno. Ya hemos llegado hasta la fase de aquí que no se cabrea. Ya habéis visto que está bastante bien. Y vamos a comprobar aquí en la fase de Thanos. Vamos a probar en Thanos, en la fase número 19. Vamos a probar. Bueno, menudo destrozo está haciendo aquí, ya lo habéis visto. Bueno, está reventando a Thanos, literalmente. Vamos a sacar a otros personajes, que no nos lo maten. Ya vamos por la fase 12. Y bueno, el destrozo que se está haciendo es espectacular. Ya lo habéis visto, vamos a salir ya. Como veis, el personaje es un personaje muy bueno, hace muchísimo daño, para jefes mundiales está fantásticamente bien y además para jefe molde también sirve bastante. El único problema que tiene es su durabilidad, o sea, no dura nada, no tiene muy poca vida y muy poca resistencia, pero el daño es espectacular. Bueno, ya estáis viendo que es un gran personaje, para todos los nuevos vendría fantásticamente bien para pasarse pisos de jefes mundiales fácilmente. Es un personaje que recomiendo 100%. Y bueno, espero haber resuelto todas las dudas que se comentaban en el grupo de WhatsApp sobre Gambito. Ya os digo que Gambito es un personaje a tener muy en cuenta porque es de los que más daño hacen. El único problema que tiene es que aguanta muy poco, pero si tuviera mucho aguante sería un personaje espectacular. De todos modos, aún teniendo poco aguante, es un personaje meta. Y bueno, antes de marcharnos, tengo aquí 268 cristales. Vamos a probar suerte, que hay aumento de probabilidades a la hora de abrir cofres personalizados. Y vamos a probar un par de tiradas a ver si nos toca algo interesante. Vamos a ver. Bueno, uno de tres estrellas, uno de uno y el último intento. Venga, ahora viene uno de ira. Pues nada. Bueno, tres tiradas, no nos ha tocado nada. Pero bueno, el gasto de cristales que hemos hecho ha sido mínimo. Esto es lo que suelo hacer yo normalmente. Los cristales que me van dando cada día, pues hago pruebo una tirada. Cuando hay mejora de probabilidades, y si a veces me suena la flauta, a veces toca algo y otras veces pues no toca nada. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacer sobre el juego, solo tenéis que dejarlo en comentarios y resolveremos vuestras dudas lo antes posible. Luego se despide, hasta un próximo vídeo.